el perfil de gente que le gusta salir, tomar algo en un sitio en el que se le cuide bien, que se cuide el producto y que se respete su intimidad. Bueno, nuestras croquetas de risotto, que es un concepto un poco como el arancini, de tres variedades, pues sí tiene muchísimos adeptos. Sí, van sobre una cuna de un crujiente de yuca y son croquetas, bueno, pues hay unas que son de albahaca y carabinero, otras son de nero y sepia y otras de trufa. Igual que ese está nuestro cuscús, que es un cuscús con un carpacho de pez mantequilla y un aceite que hacemos de pistacho. La carne de la finca, nuestro pescado de Domingo Vázquez son grandes reclamos. Es una atún teriyaki que tiene un mango en texturas, ¿vale? Luego va con una salsa teriyaki nuestra, es un atún de Domingo Vázquez, rojito, simplemente sellado en plancha. Y también es un plato bastante demandado. Sí, aquí ha pasado los Reyes a comer, a cenar y bueno, y sí, fue su plato demandado y por eso simplemente se pensó que no, en plan un poco anecdótico, de llamarlo el atún real. Nuestro rango de precios creo que se adapta a cualquier target. Luego tenemos tres propuestas de menús de grupo para Navidades y tal. Rondan los menús de grupo, rondan unos 30 euros, ¿vale? Hablamos de que se comparten, pues por ejemplo, una propuesta, se comparten unos mosaicos de ibéricos con quesos artesanos, croquetas de risotto y luego aquí in situ se elige entre un solomillo de buey de la finca con patatas manchegas o el atún teriyaki, bebida, postre, incluido 30 euros. Bueno, yo creo que es un gran reclamo el tener la cocina abierta, que se vea esa transparencia y esa sinceridad que damos. Luego el producto, que es bueno, el diseño del local de Triscaideca, también es un punto a favor en el barrio que estamos. Y bueno, el sentirse a gusto y no sentirse engañado.